El cuartel del Auloc 23 de Ceuta ha acogido la parada militar en honor al patrón de la unidad, San Juan Bosco. El acto ha estado presidido por el comandante general Sancho Sifre, quien, tras pasar revista a la tropa en formación, ha participado en la entrega de condecoraciones a los militares que han tenido una labor destacada en su carrera. Al frente un paso. Derecha. ¡Ar! De frente. ¡Ar! De frente un paso. ¡Ya! Derecha. ¡Sí! De frente. ¡Sí! Al frente un paso. ¡Ar! Seguidamente se ha rendido homenaje al coronel Germán González Badiola, último jefe del Parque de Artillería en Ceuta. Se le ha concedido el Almojarife de Honor a título póstumo, reconocimiento que ha recogido su hijo. Tenemos por bien nombrar Almojarife de Honor a vos, don Germán González Badiola. Se os entrega una de las tres llaves de la Casa de la Pólvora que os dará acceso a almacenes y talleres. Se os encomienda el control de cuantas armas, escudos y corazas, bombardas de la artillería y pólvoras y municiones deban ser entregados para la defensa de esta muy noble y fidelísima ciudad de Ceuta. San Juan Bosco es el patrón de la unidad desde el año 2000. Hasta ese momento, la unidad de logística carecía de un patrón, pero en Ceuta las raíces del Auloc se remontan al siglo XVIII, tal y como ha recordado el coronel jefe de la unidad, Antonio José Muñoz. Aquí en Ceuta, desde que en 1710 tenemos conocimiento de la maestranza de artillería y que nuestro diccionario de la Real Academia define como conjunto de los talleres y oficinas donde se construyen y recomponen los montajes para las piezas de artillería, así como los carros y útiles necesarios para su servicio, bajo distintas y diversas denominaciones, Parque de Artillería de Ceuta, Grupo de Mantenimiento 523, Grupo de Mantenimiento 623, y en distintas ubicaciones, las murallas hasta 1964, el cuartel de las Heras hasta el año 2003, el personal que ha servido en el mismo ha aprendido, trabajado y desarrollado su labor con la misma profesionalidad, afán de conocimiento y afán artístico que sus predecesores y compañeros de otros parques de España, muchos de los cuales tengo el honor de tener bajo mis órdenes en la Auloc 23 y que mantienen el buen hacer aprendido en dicho parque. El acto castrense ha finalizado con el tradicional homenaje a los caídos y el desfile final de la tropa en formación. Oh,
izquierda, brigo derecha.